la sala de redacción. Incluso yo era estudiante cuando se creó la sala de redacción. Obviamente no había computadora, pero sí había una biblioteca que teníamos ahí. Hicimos un mural precioso, alusivo a la comunicación. Y cuando eso estaba en el edificio S, en el edificio A, segunda planta. Luego se creó ya la unidad, cuando se ampliaron los edificios, se le cedió a los estudiantes de comunicación, a la carrera, una sala de redacción ya equipada con una cabina para radio, una cabina para grabación de audio, también para radio. La idea era poner, es todavía poner una emisora estudiantil ahí. Y un programa y un canal de televisión que funcione con UHF, que no es por cable, sino UHF. Luego se le instalaron las 20 computadoras. ¿Qué ha pasado con el uso de la computadora? Es que la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social no está activa. Y al no estar activa, pues ellos, no hay quien exija que se le dé el uso a eso, ni que no hay un equipo de estudiantes que se dediquen a cambiar los programas, a modernizar esas computadoras, a trabajar porque la sala de redacción sea eficientemente una sala de redacción. Yo, en el área mía, yo soy del área de investigación, básicamente, nunca me han asignado materia ahí, también ese es el problema. Están asignando materias de profesores del área de otras carreras que no son de comunicación, y a no ser de comunicación, pues tampoco se usan. Son muy pocos profesores que tienen clases ahí. Ahí en la sala de redacción tiene clase Nelly, tiene clase Dulce Miguelina Pantaleón y tiene clase Tony Pérez. Después, los demás profesores no tenemos clases, no hay ni una sola materia asignada a la sala de redacción. Eso es un error también que se ha cometido, que no se ha hecho una especie de organización, de análisis de todas las materias para que todas las materias se impartan en la sala de redacción. Por ejemplo, Nelly da clase ahí y Miguelina es la única que tiene sus tres materias ahí, que ella imparte aquí. Pero Nelly tiene, creo que una, Vladimir creo que tiene una, yo no tengo ninguna. Eso es registro. Yo, como encargado de la carrera de comunicación aquí en San Francisco de Macorís, no he podido resolver eso. Claro está, reconozco que no he sido tan diligente para que eso se resuelva. Sin embargo, la sala de redacción yo creo que sí, que debe usarse, que los estudiantes deben hacer su práctica ahí, que deben haber una especie de registro de los estudiantes, del trabajo que hacen, que debe haber una coordinación de los trabajos buenos que se hagan ahí con los estudiantes para que directamente sean enviados a los distintos periódicos y medios de comunicación para que puedan ser publicados. Vamos a ver si en lo adelante a la sala de redacción se le da más uso, pero es una buena sala de redacción la que tenemos.